Buen día para todos y para todas. En esta semana 27 les quiero presentar un experimento de la página Colombia Aprende. Es un experimento sobre la velocidad de reacción. Entonces la idea es que ustedes estén muy atentos, lo miren y a partir de este generar una conclusión de mínimo dos párrafos en donde relacionen este tópico con lo visto en las clases. Espero que sea muy provechoso para ustedes y que esta semana sea muy exitosa en todos los procesos. Para esta práctica de laboratorio necesitarás agua, almidón, una pastilla efervescente de vitamina C o de ácido ascórbico, peróxido de hidrógeno, tintura de yodo, guantes, cronómetro, cuchara, jeringas, recipientes para preparar las soluciones. Como primer paso, vamos a preparar dos soluciones. La primera consiste en agregar media cucharada de almidón en 100 ml de agua hirviendo. Y la segunda consiste en una solución de 60 mililitros de agua con una pastilla efervescente de vitamina C. Ahora vamos a hacer dos pruebas con las que demostraremos cómo la concentración afecta la velocidad de la reacción. Con las soluciones que obtuvimos en el paso anterior, haremos unas nuevas que llamaremos A y B. En un recipiente agregamos 3 mililitros de agua y 1 mililitro de yodo. También vamos agregando la solución de vitamina C y vamos agitando constantemente el recipiente hasta que el yodo se decolora. Cuando ya sea decolorado, tomamos el otro recipiente. Le agregamos 3 mililitros de agua, 1 mililitro de peróxido de hidrógeno con concentración al 25% y 1 mililitro de la solución de almidón que obtuvimos en el paso anterior. Y agitamos el recipiente. Ahora agregamos la solución B en la solución A y tomamos el tiempo que tarda en cambiar de color. Para la prueba número 2 repetiremos los pasos de la prueba número 1, pero en la solución B agregaremos el doble de concentración del peróxido de hidrógeno, es decir, el 50%. Agregamos 3 mililitros de agua y 1 mililitro de yodo y la solución de la vitamina C hasta que el yodo se decolore. Tomamos el otro recipiente, le agregamos 3 mililitros de agua, 1 mililitro de la solución de almidón y 1 mililitro de peróxido de hidrógeno con concentración del 50%. Ahora, agregamos la solución B en la solución A y tomamos el tiempo en que tarda en cambiar de color. Como vemos, la rapidez de la reacción es proporcional a la concentración del reactivo. A mayor concentración, más rápida la reacción.